¿Cómo están, gente de YouTube? Y bienvenidos a todos ustedes a mi canal. Y en este video les vengo a traer un gameplay de Sonic Force. Este juego me gusta bastante. Vamos a echarnos unas partiditas a ver qué tal nos va. Iniciando. Este juego está padre. Quizás no estén oyendo el sonido. Lo voy a arreglar. Pero bueno, si no se oye, voy a dejar una canción de fondo. Y en este Sonic Force, es la presentación, está bastante chida, sinceramente, tan solo la presentación, la primera impresión está chida. Tiene un sistema de cofres muy muy parecido al de Clash Royale, y la arena también, creo que es muy muy parecido a Clash Royale, me atrevería a decir copia. Vamos a ver estos cofres, que son gratis, igual a los de Clash Royale, aunque los de Clash Royale los quitaron, lamentablemente. Estoy hablando un poquito bajo, pero si no me oigo, voy a tener que aumentar el audio del video al máximo. Porque estoy susurrando. Bueno, vamos a entrar a una partida. Ok, aquí ya están los contrincantes. Este juego es online. O sea que para jugarlo van a necesitar internet. Se me cayó ahí tantillo. Ok, este juego está bastante chido. Ya habían visto la presentación del inicio para que vean de qué va. Es una carrera online, así como Sonic Dash y Sonic Boom, pero más, o sea, no online es lo que lo hace chido. No me gusta cómo estoy hablando, pero bueno, no puedo gritar ahorita. Ok, arriba. Depende de los rings la velocidad. Ahí ya tengo 86, o sea que voy muy rápido. Y eso como que tienes que tener muy buenos reflejos. Yo tengo, según yo, buenos. Así que pero en serio, esto como que hay que estar muy muy concentrado, porque va demasiado rápido si tienes bastante. Pero está bien, ¿sabes? Porque ahorita estoy en una zona donde hay bastantes obstáculos. Creo que es la primera vez que entro aquí. Ok, gano. Ah, segundo lugar. Lamentablemente en este video no pude llegar al primero. Es que se batalla en el grabador de iOS para grabar este, ya que acaba de salir este juego y es algo inestable. Y se crashea un poquito el grabador. Ok, vamos a empezar a desbloquear este. Y bueno, dejen en los comentarios qué opinan del juego. Siempre se son iniciando en Zare, aunque hay una variedad muy grande de personajes que van con habilidades distintas. Amy, que se ve muy bien, la verdad. Sony clásico. En el Clash Royale, no me cansaré de decirlas así. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Diamantes para todos y que les toquen legendarias. Adiós.